amigos, este es Latin World Sports. Hoy voy a conversar con Sixto Rein, talento nacional, gran amigo. Así que... ¿Vas a conversar con Sixto Rein? ¿Qué te pasa? Si yo... protocolo también? Si a mí me tocaba conversar con Sixto Rein. ¿Cómo que a ti te tocaba? ¿A ti te mandaron la pauta? A mí me mandaron la pauta. Bueno, a mí también me llegó el correo y... Entonces, bueno, vamos para que participes también. ¿Qué les parece? Hoy va a ser un programa increíble porque los Arcais se adueñan de Latin World Sports y vamos a conversar con un talento increíble de nuestro país, ¿eh, Guille? Bueno, nada más y nada menos que Sixto Rein estará acá en Latin World Sports, así que, pues bueno, vamos a cantar, a disfrutar, no se lo vayan a perder. Eso es ahorita, mira, así tal cual, lo que pasa es que le falta el tatuaje. Sí. Vámonos. Dale. Bueno, muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa Latin World Sports especial con otro muy buen amigo, cantante, Sixto Rein. Hermano, qué feliz, bueno verte, ¿eh? Agradecido, gracias. Bueno, tiempo sin verte. Un tiempo. Un tiempito. Volví. Pero lo bueno, Sixto, es que aquí estamos otra vez conversando y bueno, es que esta siempre ha sido tu casa y felices de tu talento y de que estés de vuelta. Afortunado yo de poder estar acá otra vez en casa. Y feliz de poder traer nuevas noticias, nueva música, nuevos planes, nuevas metas y nuevo disco. Tener una conversación así y sobre todo para que esa gente que está viendo Latin World Sports sepa el origen de Sixto. Tú naciste en Anzoátegui, ¿cierto? En Anzoátegui, sí. En el 91. En el 91. Son 27 años que tienes. 20 siempre. Y ven acá, Sixto. ¿Nunca te dio como por tener afinidad por algún deporte? Bueno, claro, me encanta, yo creo que me la llevé bien con el fútbol. Ok. O fútbol sala, o futbolito, siempre pateando un balón. Uh-huh. Y un poco de surfing en el liceo, en la temporada, como que de primer año hasta quinto. Ok. Pero nunca viste más allá. Tú siempre estuviste claro, cuando tuviste uso de razón, de que lo que tú querías era ser artista, ¿no? Sí, bueno, de repente, seriamente sí. Jugaba a los deportes, todos los deportes me encantan, incluso hasta triatlón, nadar, todo, me encanta. Pero realmente como que la música era más terco, era más constante. Más constante. Sí. ¿Y has tenido la oportunidad de regresar a Anzoátegui y de conseguirte con esa gente que creciste? Sí, he ido, aunque nada más viví los primeros 3 años de mi vida allá. Ok, ok. Pero mi familia, mi madrina. Ok. Estuvo allá y cada vez que puedo visito la fundación, que es donde estuve esos 3 primeros años y me identifico mucho con cuando estoy ahí. ¿Tú sabes por qué te hago este tipo de preguntas? Porque normalmente nosotros sentamos aquí también a deportistas y bueno, típico que tú puedes ver, oye, vamos a ver qué tiene hoy la gente de Latin World Sports. Y a ver, las personas lo pueden ver a ustedes como alguien intocable, como que bueno, tú tienes tanto éxito y tienes tanta gente detrás de ti. Pero a ver, detrás de todo eso hubo un trayecto, hubo un camino, porque tú eres de carne y hueso. Entonces, no sé, me llama la atención porque tú tan joven, con tanto éxito, ¿en algún momento has estado claro en todo lo que has logrado? Realmente me sorprende y le doy gracias a Dios por cada uno de los logros, de oportunidades, de enseñanzas, porque al principio creemos que bueno, fue una mala decisión, que bueno, evidentemente... pensábamos que iba a ser de una forma y resulta de otra. Y ahí están las experiencias, ahí es donde nos enseña que bueno, que hay que aprender, hay que cometer errores y lo mejor es lo que pasa, ¿no? Siempre y cuando seamos buenos, siempre y cuando tengamos una buena perspectiva de la vida y hagamos bien sin mirar a quién. Y así vamos sumando experiencias. Hoy en día puedo decir que bueno, después de casi 10 años de carrera, vuelvo con un tercer disco, pero fue como que los 8 meses más decisivos de mi vida o los 9 meses más decisivos, porque quería hacer muchas cosas, quería expresar muchos sentimientos, pero realmente tenía que esperar para hacerlo de la manera más ordenada y sacarle el mayor provecho y que toda la gente, bueno, sintiera la energía que yo siento. En esos 8 meses te pasa así como, a ver, los atletas que tuvieron una lesión y no podían jugar, no podían estar en play y estaban, a ver, locos por volver. Si yo te pregunto, que tú me digas, Guille, esos 8 meses lo más difícil fue, ¿qué fue? ¿Qué pensabas? Yo creo que al principio era como que preocuparse porque estuviesen pensando de ti. Okay.
Al principio era eso, como que no querer defraudar los sueños de las personas que han confiado en mí, porque sé que todos esperan mucho. Entonces yo no quería, o sea, hacerlos esperar mucho, siempre rápido, vamos al grano, siempre estoy tratando de hacerlo lo más positivo posible. Pero esa fue una de las enseñanzas del tiempo, que fue que hay que tener paciencia para lograr grandes cosas, hay que esforzarse, y esforzarse no es nada más prensar los músculos, sino hacer grandes esfuerzos para poder lograr. O sea, yo soy fan de lo que tú haces, y bueno, yo te lo he dicho. Gracias. Pero en esos 8 meses, ya que hablas, para pasar los 8 meses y hablar de lo positivo, de lo que viene, porque fíjate, ya hoy tienes un tema con Juan Miguel, está el tema Tapita Borrá, por ejemplo, que se ha pegado. Entonces, a ver, tú volviste con todo, ¿no? como uno lo pudo haber esperado. Pero gracias, en esos 8 meses, Sixto, ¿tuviste miedo? Sí, claro. Yo creo que siempre está el misterio, ¿no? La duda de saber si todo va a marchar como lo planea. Pero también está la fe, está la confianza en Dios, en el trabajo en equipo, en saber que nos hemos esforzado mucho por lograrlo, en que todo ha sido súper detallado y con la mejor intención del mundo. Y eso también, bueno, te hace sentir un poco seguro. Vence el miedo, pero no te puedo negar que existe esa ansiedad, esas ganas de que todo salga bien. ¿A qué hora vamos? Eso en parte es un poco de miedo. Hasta hoy, ¿cuál es el tema que tú digas? Este es mi tema. Presentación. Este tema. O sea, yo no puedo dejar de cantar este tema. Ojitos. Ojitos. Sí. ¿Una segunda opción? Bueno, Tapita, claro. ¿Tapita ahorita ya? Sí, yo creo que, bueno, ya afortunado con pocos días y desde el momento en que se hizo. Lo que pasa es que yo creo que cada canción tiene su particularidad. Ok. Y sí, cuando entonces hablo afortunado, pienso en Vive la Vida, entonces también pienso en Perdóname. Ajá. Y todas tienen un momento y en todo momento como que pueden ser infinitas, porque abren nuevas dimensiones, nuevas oportunidades. Por ejemplo, Perdóname, que en un momento perfecto cuando te equivocas y te arrepientes del corazón, o cuando quieres apartar la mala vibra, pones Vive la Vida, y de verdad tiene como algo. Okay. Y así es Afortunado, que es una canción que dentro de su tranquilidad tiene un beat de merengue y algo de como que la velocidad de lo que pudiese ser un trap. No digo que sea trap, porque el trap habla de otras cosas, pero sí tiene una mezcla de todo lo que ahorita se denomina como trap y merengue, así que habla de Dios y agradece. Entonces es una mezcla, como la actualización de esas mismas canciones. Bueno, mira, este es el primer segmento de un muy buen amigo, talento nacional de exportación. Se trata de Sixto Rein. Lo tenemos acá en Latin World Sports. Al regreso, te va a tocar con Andrés. Ok. Así que la etiqueta la ven en pantalla. Estamos hoy de fiesta con Sixto acá en Latin World Sports. A la pausa y vamos.